L'empresa mallorquina de calçats Bestart era a punt de fer un enviament a Ucraïna i un altre a Rússia. Dues comandes de més d'un miler de parells de sabates per valor d'uns 100.000 euros. El distribuïdor de Kiev ja l'ha aturat i sembla ser que la de Moscou també s'haurà de paralitzar. Hemos hablado con la empresa de Ucraïna, ellos han dicho que claro que no podemos mandar nada, es normal, están ahí mismo, ahora mismo pegándose tiros ahí, y lo mismo con Rusia. Ellos han dicho que quieren realizar el envío, pero ahora con el rublo ha bajado mucho y van a hacer embargo a los bancos rusos que no puedan hacer transacciones, tampoco se podrá mandar. Bestart fa uns dos enviaments anuals, tant a Ucraïna com a Rússia, el més important pel març. Aquests dos països suposen un 1% de les seves exportacions. El que més preocupa, per tant, és l'increment de preus i el fre a la demanda que pot suposar el conflicte. Por ejemplo, el petróleo, los transportes a lo mejor se encarecen, o materia prima en general. Y posiblemente también cuando hay incertidumbres de ese tipo, la demanda también aquí en España puede que baje, ¿no? Hemos tenido ahora una buena temporada de ventas y ya hemos visto en estos últimos días que ha bajado bastante. El 2021 va tancar per aquesta empresa amb un increment del 50% de les vendes i les expectatives eren bones per al 2022. Previsions que queden pendents de l'evolució del cost del transport i de la demanda.